este compañero. Buenos días, Honduras. Y es que hay vecinos que están muy, pero muy, muy enojados porque hay un proyecto de pavimentación en la colonia La Era, sector La Escuela, que les han dejado inconcluso. ¿Hace cuánto que no se presentan a trabajar? Ya tienen 15 días que dejaron abandonado el proyecto y no nos dicen qué va a pasar, si van a continuar o no. Simplemente agarraron parte de sus maquinarias y se la llevaron. Y no nos dijeron nada, entonces como vecinos estamos en incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, si van a continuar con el proyecto o no, porque nadie nos dice nada. Y otra de las molestias que tenemos es que la compañía simplemente vino y comenzó a tirar concreto, sin siquiera ellos a tener medidas topográficas, sin siquiera traer maquinaria que pudiera conformar la calle. Ellos iban únicamente con pala y piocha arreglando la calle y tirando concreto sin ni siquiera... Sin rasparla. Sin rasparla, sin tirar material selecto, sin traer la maquinaria necesaria para conformar la calle. Entonces me parece que es, simplemente estaban haciéndolo por salir del paso. A ver, ¿cuántas colonias aledañas también son afectadas? Bueno, aquí ya vemos, está la colonia La Era, la Nueva Era, La Era Oriente y el sector escuela, somos los que estamos más afectados. Más adelante de esta zona tenemos la escuela donde vienen muchos niños y en temporada de lluvia es un lodo tremendo y como pueden ver ahorita el polvo es insoportable. Y la compañía simplemente nos dejó abandonado. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, miren, con pancarta en mano también los vecinos han llegado. Vamos a mostrarles un poquito de lo que ellos han dejado inconcluso hasta este sector. Como ven, el proyecto de pavimentación ha llegado hasta acá. Y de aquí en adelante es una completa chambonada, hay que decirlo así porque no hay otra palabra. Y ellos han quedado pues vestidos y alborotados los vecinos de la colonia La Era con este proyecto de pavimentación. Así que por favor a las autoridades correspondientes, que no hay que ser tan sinvergüenzas, creo yo, y jugar con la dignidad de las personas que ansían este proyecto de beneficio para su comunidad. Si no tienen consultas, en Cámaras de Cristian Herrera les informó Nirvana Velázquez.